mucho, ¿verdad? Gracias, Sarita. Exactamente, porque mira, el libro que decía Carlita es que los hombres son de Marte, mujeres de Venus, pero son ciclos ciclotómicos. A ver si buscan en internet el término para que aprendamos un poco, vean. A ver. ¿Por qué, Carla, te gusta alguien? Porque obviamente primero ves la parte física, pero hay gente que es más emocional que física, por lo cual entonces ya no estás vibrando a la misma sintonía. Y cuando alguien te pone ojitos emocionales, obviamente que esa persona se están trabando los ciclos, que por cierto van de a 28 días, y dos personas que son similares emocionalmente, se dice que su sensibilidad va más allá que lo físico, por lo cual entonces hay perfidias, deslealtad, cohecho y demás. Hay gente que no mora en eso. Fíjate, Pedro, están en nivel 33 porque se descubrió que desde que nacemos hasta que morimos va del punto 1 al 33 y hay otra mujer que vibra igual o muy alto y entonces son parecidas su forma de pensar, pensamientos, sentimientos, acciones y demás. Hay gente que en el físico, como explicaba, es de a 23 y entre más separado esté, más rechazo hay. Entre más unido esté, hay como atracción. Y faltó el punto, Carlita, que hay, ¿sí?, que decir, que se llama admiración. Si no hay admiración en un punto, pues obviamente no nace el amor, y por no nacer el amor, los ciclos no van unidos. Se descubrió que hay un cuarto ciclo espiritual, se llama intuicional o de amor. Hay gente, ¿no te han pasado?, que estás vibrando telepáticamente y en sexto sentido. Entonces, esas personas, atención, son tan iguales que no necesitan hablar, y entonces podrá no haber atracción ni física, ni emocional, ni mental, pero en la sensibilidad telepática, en el sexto sentido, en las percepciones, cosas paranormales y sueños, son iguales. Y saben que los atrae eso y no los otros ciclos. Ahora, se descubrió un quinto ciclo que va a 43 días y hay personas que se llevan en la luz creativa. ¿Qué es eso? Una idea y planes, y son socios. ¿Cuántos socios, Carla, no se han enamorado? ¿Cuántos socios y uniones han sido prósperas? Porque para empezar ni atracción había. Pero resulta que esos ciclos son como para innovar cosas. Entonces la gente de 43 va muy alta. Hay un sexto ciclo de 48 días que es el de Neptuno, el emocional. Eso significa que hay un grado de ilusión, de sensibilidad, de hipersensibilidad, de un estado, por ejemplo, de idealización, de sublimación. Hijo, ya no hay tiempo. Y hay un séptimo ciclo de 53 que se descubrió que es el de voluntad superior de Plutón, en donde ahí nos lleva hacia el éxtasis, hacia el heroísmo, hacia las últimas búsquedas de la verdad y de la inmortalidad. Por lo cual entonces son siete ciclos que se les conoce como curvas sinoidales. Por eso en el electrocardiograma, cuando uno se está muriendo, entonces va la línea continua. Pero hay algo en el alma que aviva el ser, que se dice que mora en el plexo solar, y en ese momento son esas curvas. Por eso hay siete, fíjate, Pedro, siete atracciones diferentes, lo que la gente no ha entendido. Y me falta tiempo porque hay otras tres más, de pasión, de maestría, de sabiduría y de otras intuicionales. En sí se descubrieron de 15 a 17 tipos de niveles de atracción, de ciclos de sensibilidad. ¿Cómo ven? Así que no es lo que se ve, sino es la coraza, es el interior que pulsa como una pulpa que algún día va a abrir, y en ese momento es el tipo de relación que guardan las personas. Bye. Interesante.